salida ahora con Debron García, pelotazo largo, buscando hacia el frente, se cruza en el camino, puede llegar el segundo, sale el arquero, ¡gol! ¡Gol! Derrota el marco verde, mi querido Eduardo Vélez. Bueno, aprovecha Roca, va a pelear la pelota, 2-1, Roca tiene desventaja. Empresa líder en seguridad industrial, observamos ahí, Techera no se habla con el pecho, y sí. Cristian se duerme, y va, entra Roca por la pelea. Mamita querida, se quita como nada de Norman y define con clase, con un toque, ¡ah, oh, qué buena magia ahí a pegarle! Muy bien lo de Roca, la verdad, muy buena definición, mostrando la categoría, la clase que tiene. ¿Y por qué razón el profesor Gutiérrez lo estuvo esperando hasta que terminara el torneo en Guatemala? Héctor Rodríguez, se prepara Ramiro Roca. Se escucha todo, ¿eh? Aquí va Denovan, vamos a ver si Denovan lo puede parar. Ramiro se impulsa, aquí viene el disparo, ¡gol! 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 ¡Del Real España! De la máquina, firmó y selló el argentino Ramiro Roca para poner el 1-0 en el Yankee Rosenthal. El comentario de Eduardo Vélez. Bueno, acá hay que destacar algo, con convicción Roca, Denovan se jugó hacia su izquierda y el balón fue hacia su derecha, bien ejecutado, la definición clara, precisa, la pausa que hace antes de llegar al balón, y por eso logra desubicar totalmente al guardameta Denovan. Y aquí está la repetición por cortesía de Tejadas Forever, la única empresa líder en seguridad industrial. Y que seguramente le van a aportar muchísimo. Atención que va, el remate va atacando Real España. Gran tapada de José Mendoza que se le encuentra. Ahí está Roca, la primera que tuvo. Y muy bien lo de Roca y destacar lo de Mendoza en una muy buena jugada. Así quedó habilitado, llega Colón y saca un remate fuerte, fíjate, con pierna izquierda, doctor. Pero el mérito total de Mendoza, que lo resaltábamos hace unos instantes nada más, decíamos que es el hombre de confianza. A ver a dónde la pone Mario, ya lo hace, al segundo palo, cabezazo. No pudo llegar. Central, la apertura de juego va para Franklin Flores, que mete buena pelota entre líneas. Devuelve de cabeza Urbina, Canales. Va a la disputa Roca. ¿Prefieres atrás? Tranquilo. Todo el equipo Honduras Progreso. Desde su cuerpo técnico. Pelota que va buscando. En ofensiva Roca. Atención. Va a meter la pelota. Una posesión prolongada y salida lenta desde su defensor. Atención, Barreto llega fuerte. A Rotondi. Buena esta de Roca. Pelota para Mario Martínez. Mario. Y el centro de para Flores. Pide pelota García. Se equivocan aquí. Oscar conquista Roca. Pelota para Mario Martínez. Dentro del área. Mario Martínez y el centro. El segundo palo. Muy Carrasco. Sale jugándole de manera inteligente. Servicio de Franco Flores, el argentino. El pelotazo que viaja por todo lo alto. Techera acá está cometiendo falta. No le parece. Manejando la máquina. Aquí puede estar la posibilidad de este remate. No tiene problema Denovan Torres. Otra vez el jugador Roca es muy agresivo. Controla bien, ya que ve que Techera queda mal parado. Controla y le pega al arco. No es que busque hacer una más, La salida para la máquina. Están ganando 2-1. El taquito de Roca